uso de la palabra la señora Intendente Departamental de La Valleja, doctora Adriana Peña Hernández. Queridos amigos, me avisó el Intendente que estaba apagado. Queridos amigos, muy buenas tardes, todos. Es un gratísimo honor para mí estar hoy asumiendo nuevamente esta tarea que significa muchísimo en la vida de todos y esta tarea que si viene bien es fantástica para 70.000 personas casi y si viene mal lamentablemente la sufrimos los mismos. Una tarea donde la responsabilidad es tan grande que todos los días hay que asumir decisiones, a veces duras, a veces fáciles, a veces gratas y a veces muy pensadas. Esta tarea donde pedimos para estar. Y el secreto de haber pedido para estar en esta tarea viene de la mano de que todavía nos queda mucho por hacer. Hay mucho por cambiar, hay mucho por transformar, hay mucho por qué despegar en este hermoso departamento que tiene muchísimo para dar y que merece estar en los principales sitiales de los departamentos del Uruguay. Es una tarea que, así como no llegamos aquí solos, tampoco la podemos hacer solos. Es una tarea donde uno pone la cara y es visible a veces solo una persona. Pero por detrás hay muchísima gente que es la que hace posible los verdaderos cambios. Esos cambios que nosotros pedimos para la elección, que 14.000 personas decidieron que ese era el rumbo que teníamos que tomar y que teníamos que seguir, y cambios que como estamos acostumbrados a hacer y como sabemos dar la palabra y cumplir, los vamos a hacer. Cambios que van a significar a veces algún movimiento de sillón que no estaba previsto y que sin embargo debemos hacerlo. Este departamento va a tener con nosotros la continuidad de la búsqueda del cambio de la matriz económica. El cambio que ya comenzamos, que le agregamos a eso que hemos tenido de toda la vida y que es el desarrollo agropecuario, una continuidad en la apoyatura, una duplicación, triplicación o multiplicación en la apoyatura al agro que dentro de muy poquito van a tener anuncios. Un sector del cual hemos vivido toda la vida en La Valleja y no es verdad que un ciudadano que no tiene nada más que la tierra de la maceta no le modifique la vida que el campo esté pasando mal o esté pasando bien. Porque todo lo que produzcamos en el campo viene a la ciudad y todos vivimos de lo que producimos en el interior. Por eso, a cada uno de nosotros nos llega y muy de cerca. Y por eso esta intendencia va a seguir apostando a seguir haciendo tajamares, perforaciones, a seguir con el banco de forrajes, a seguirle dando ayuda, pero además auxiliarlo desde el punto de vista económico. En este momento de crisis, que si Dios quiere y la naturaleza así se da, prontamente podamos salir todos de este apriete. Pero también somos conscientes, y hoy escuchamos al ministro de Economía, el contador Danilo Astori, decir lo que hemos venido diciendo nosotros hace mucho tiempo, porque es algo que desde el punto de vista nacional e internacional se sabe. La obra pública y la obra privada
da trabajo. Y en un momento donde todos tenemos que pensar que tenemos una región convulsionada desde el punto de vista económico, que tenemos circunstancias donde el bolsillo tiene que tenerse en cuenta, porque hay que ser muy medidos a la hora de hacer intervenciones, lo único a lo que no debemos apostar es a parar obras, porque ahí hay trabajo para el que aprende en una tarea, en una labor, como es un peón, como es un joven, como es un desempleado. Y cuando hablo, y ustedes lo saben muy bien, no hablo en masculino, si hablo, sino que hablo en generalidad. De todas las madres de familia que tenemos trabajando en todas las tareas que nunca hubo en la Intendencia Mujeres y ahora lo hay. Y hay que seguir apostando a eso. A madres que tienen que mantener su hogar, a padres que no tienen trabajo y a jóvenes que tienen que insertarse para comenzar esa tarea que es la mejor política social que tiene un departamento, un país, que es el trabajo. En trabajo y en vivienda. Otro gran tema al cual vamos a seguir apostando y vamos a multiplicar los esfuerzos en este periodo de gobierno. La matriz económica diversa, para la cual ya estamos tendiendo redes. El trabajo serio, el trabajo eficaz, el trabajo con ustedes, para ustedes y junto a ustedes. El respeto por los funcionarios, el convenio salarial que vamos a sentarnos a trabajar con ADIOM para el presupuesto, que lo hemos hecho desde el periodo pasado y vamos a seguir trabajando porque para nosotros el funcionario es importante. Si no, no hubieran quedado cobrando el doble de sueldo que quedaron cobrando cuando nos fuimos en menos de 4 años. Y eso es respeto para el funcionario, para su función y para la familia. Cuidar el sueldo del funcionario para nosotros es esencial, porque también significa mantener económicamente al departamento. Porque cada almacén, cada boliche, cada funcionario, cada persona que brinda un servicio al funcionario, vive del sueldo del funcionario. Y para nosotros eso es santo. Es palabra santa para más de 1000 familias en el departamento todo. Hablar de descentralización, y acá tenemos a la alcaldesa que ya va a estar asumiendo dentro de pocas horas de Solís de Mataojo, al alcalde de José Pedro Varela, y no sé si anda Pablo por ahí, Patiño, al alcalde de Valle de Ordóñez, que por primera vez tenemos municipio. La descentralización para nosotros también es palabra santa. Trabajamos para la ley, apostamos y modificamos la ley, la votamos a 2 manos, y ahora que empezamos en enero un tránsito distinto, va a servir para que también en las localidades del interior podamos tener un avance. Apostar a las juntas locales también, porque debe ser. Felicitar a la Junta Departamental, que dentro de pocas horas se está asumiendo, contar con el apoyo de ellos, como siempre, porque así ha sido y debe ser en un departamento donde todos tiramos para adelante, pero ellos también contar con todo nuestro apoyo. Contar con las apuestas, con las propuestas y con los compromisos del Frente Amplio Departamental, del Partido Colorado Departamental, de la Unión Popular, del Partido Independiente, de los vecinos en las comisiones, de todo lo que de alguna manera nos fueron dando idea y, por supuesto, de un partido que si no estuviera o no existiera históricamente, ni el intendente saliente ni yo estaríamos acá, que es el glorioso Partido Nacional. Agradecer a todos y cada uno de los que nos dieron las ideas para el presupuesto,
perdón, para el programa de gobierno que ustedes, la ciudadanía, votó, al ZUNCA, al PICNT, con los cuales nos sentamos a conversar e incluimos propuestas en la defensa del trabajo del departamento especialmente, que es lo que nos va a desvivir durante todo este periodo de gobierno. Y para no hacerlo más extenso, hay mucho por delante, vamos a estar dando la noticia de cada director que vamos a estar poniendo en funciones y de todo su grupo de trabajo en los próximos días, más allá de que algunos inmediatamente van a entrar en funciones por la necesidad, pero también en eso vamos a estar haciendo de a poco, en cuanto estemos ya comenzando la tarea, anunciándolo para que también sepan las propuestas que tenemos. Agradecer a todos, agradecerle la presencia a las autoridades que están paradas de la educación, Ana María, disculpe, que gracias a Dios ha quedado chica la intendencia, a también el señor ex jefe de policía, muchísimas gracias por estar, amigos queridos, no quiero nombrarlo, por supuesto, señor general, señor delegado de la policía, el subsecretario Liberov, que sabe que trabajamos muy bien, bomberos, autoridades eclesiásticas, a todos. Y especialmente para mi familia, para mis seres queridos, para mis amores, para la gente de la lista 51. Para la lista 19, para la lista 58, Alejo Mario, para la lista 72, de Gustavo Perdomo, que ha de andar por ahí, no lo veo, para la lista 700, de Honorio Correa, de Julio, para la lista 903, de Juan Pablo Diano, para la lista 2004, del estimado Enrique Función, para todo el Partido Nacional, absolutamente para todos, muchísimas gracias. Esto es un comienzo, nos queda mucho por delante, muchos desafíos que entre todos lo podemos hacer. A los funcionarios municipales, gracias. Hay mucho, muchísimo que dar y especialmente gracias a todos aquellos que han entendido en los 5 años anteriores que este organismo nosotros pasamos, pero los que quedan son ellos. La intendencia son los funcionarios y así debe seguir siendo, a política y con igualdad. A todos, absolutamente a todos, gracias y que sea para bien de este hermoso Lavalleja.